Gracias. Alcalde, brevemente. Alcalde, profesor, alcalde segundo Atilano Castillo Espinosa. Usted hoy día, a ver, ¿no? ¿Cómo empiezo? Si está con el ánimo arriba, porque ha salido usted con una varias respuestas firmes al inicio de su exposición. Permítame, en esta rendición de cuentas, donde varios de sus vecinos también lo están saludando. Sí, sí. Entonces, alcalde, una es la crítica y otra es la difamación. Se ha referido usted a uno de los peores alcaldes que ha tenido el Distrito de Laguna. No le dice Felipe Melgar que lo está entrevistando para las redes sociales, en YouTube, Radio TV Melgar, pero hizo el servicio de usted. Sino usted, el profesor segundo, usted se ha referido a ese alcalde. Se atreve a decirlo porque usted ha dicho firmemente que dé la cara. Y al parecer no habría estado acá ese alcalde. Se atreve usted como actual a decirlo. Ya. Así que no vale ya redundar. Claro, no vale. No sabe a qué me refiero, sí, y, sí, sí. Y creo que es suficiente, ¿no? Alcalde, por otro Mocupe, lado. Mocupe es inteligente, es. Ya sabemos. Somos inteligentes, sabios. Correcto. Claro. Alcalde, usted por otro lado ha respondido finalmente en esta rendición de cuentas hoy sábado, viernes, ¿no? Viernes. Hoy viernes 29 de septiembre de 2023. Algunos pedidos que los va a tomar en cuenta. ¿Cuándo estaría empezando? Porque ahí los expedientes, usted en la anterior entrevista, en la primera rendición de cuentas, dijo full expedientes bien hechos, para que no tengan rebote en el gobierno regional de Lambayeque ni en el gobierno central en Lima. Pero, a ver, el próximo año, o de repente usted quiere dar algún anuncio, adelantarse como fin de año, lo están haciendo otros alcaldes en otros distritos. Y lo sigo diciendo. Este es fruto del trabajo de los primeros meses. Aquí tenemos ya algo de. Póngase por aquí, alcalde, para. Estamos avanzando. Póngase para que salga justamente al lado de. El próximo año podamos continuar con la gestión de financiación. Lo que está indicando. Correcto. Entonces, ver la fecha, el día, cuándo se va a ejecutar, va a depender de la gestión que se haga ya en los ministerios y la disponibilidad económica. Los que van a revisar esta rendición de cuentas, le decía al inicio, ¿cómo le preguntaba? ¿Cómo está ese estado de ánimo? Porque usted, en su lenguaje corporal, en el brillo de sus ojos, estamos diciendo como comunicador, usted también comunicador, porque usted es docente. Sí, ¿cómo está ese ánimo? ¿Molesto porque...? Yo soy consciente de mi trabajo y la gente que me respalda y me apoya. 3-4 personas que me critican ahí, que lo sigan haciendo. Yo sigo trabajando. A esos detractores, falta todavía largo, 3 años, ¿no? Sí. ¿Los invita? ¿Les hace una o algún rencor de repente de parte del profesor? Siempre predispuesta a conversar y a dialogar. Correcto, alcalde. Pasado mañana. Antes de eso, ¿cuántos millones aproximadamente usted anuncia en obras? Quizás ya finalizando este año 2023 o para el próximo año 2024, tomando en cuenta estos pedidos. Solamente para resaltar. Estamos redondeando más o menos en 5, 6, 7 millones este año. Ya. Todos los distritos de 9, 8 millones cada uno. ¿Qué obras y en qué sectores? ¿Qué obras y en qué sectores? Las veredas en Mocupe, Ucupe, Tupacamaro, Rafán, La Unión, Virgen del Carmen. ¿Eso está empezando ya antes de Navidad? No, expediente terminado. Claro, terminado bien el expediente. Y para el próximo año, ¿cuándo estarían iniciando esas obras? Va a depender de los ministerios que tengan el presupuesto para que nos puedan financiar las obras. Alcalde, pasado mañana es el día, ¿verdad? En todo nuestro amado Perú, aquí en el departamento de Lambayeque, capital Chiclayo, y también seguramente aquí en el distrito de Laguna, donde hay algún de repente reconocido colega periodista, como doña Simoné de la Cruz también, ¿no? Comunicadora social, es el día del periodista. ¿Cuál es ese saludo al periodista? ¿Cuál es ese reconocimiento, esa consideración al periodista que enfoca a los dos lados, en lo bonito y lo feo? Un saludo al periodista transparente, sincero. Y que pues, no trabaje por política, sino que sea neutral. A ellos, un abrazo. A todos ellos. Lo pasen bonito y que sigan yendo por ese camino, ¿no? De la información ya a la gente. ¿Y siempre la consideración del alcalde distrital de Lagunas o no? El profesor segundo Atilano. Claro que sí. Atiéndenos. Sí, a todos aquellos periodistas honestos. Correcto. Muy bien.